1536. Fleeing from the Inquisition, the alchemist Uberto Fulcanelli disembarked in Veracruz, Mexico. Appointed official watchmaker to the viceroy, Fulcanelli was determined to perfect an invention which would provide him with the key to eternal life. He was to name it the Chronos device. A hundred years later, one night in 1937, part of the vault in a building collapsed. Among the victims was a man of strange skin, the color of marble in moonlight. His chest mortally pierced, his last words, "Suo tempore." This was the alchemist. The authorities located the residence of the dead man. What they found there was never fully revealed to the public. After a brief investigation, the mansion and its contents were sold at public auction. Never, on any list or inventory, was the Chronos device mentioned. As far as anyone knew, it never existed.
Oiga, ¿qué se le ofrece? Buenos días. Buenos días. ¿Qué se le ofrece? ¿Esta que va? ¿Dónde? Muy bien, ¿ves? Ya tiene cara. Bueno, sigue tú ahora, ¿eh? Vamos. Cuando en la mañana ya despunta el sol, abre tus ojitos. Bueno, falta esto todavía, ¿eh? Acomoda la ropa, ¿eh? Por tamaño y fuera. Si las provocas, es peor, Aurora. Empresas de la Guardia. What did you find? Yes. Right. Another statue, eh? Fine. I'll tell them. Thank you.
Ready. Lovely day for breakfast bills. Reds, yellows, blues. And the new draft of your will. Ready to be... Why do you always have to be so noisy? No, no, just sign the new draft of your will. And I have news for you. Our buyer just called. Papers. Now tell me, what did our buyer have to say to you? Oh. Same old thing. I found another archangel. So what are you waiting for? No. No, not this time. This time you get somebody else to pick up your garbage. Not everything is garbage. Oh, no, not the little book again. This is not garbage. No, they all look the same to me. That's part of the problem. Open your eyes. Look, this is different. This one will be mine. Lovely day. Buen día, señor. ¿Busca alguna cosa en particular? Pricey. Es una pieza única. Yeah, sure. They all are. But then, no es mi dinero. Keep the change. Ya le hago el paquete. I love his nerve. Ask your opinion about something. ¿Cómo no? And la tuya también. Very importante. Very important. You like this one? No. No? ¿Y qué tal esta otra? No. ¿Esta? Esa. Which one? Esa. ¿A ti también? ¿Sí? Thank you very much. Thank you very much. You don't know how important this is to me. Regalito y gracias para todos. Todos. Buena suerte. No, mi amor, no es de chocolate, no. Una cosa como esta ocurre una sola vez en la vida. Una sola vez en la vida.
Pues no pasó nada. Mira qué curioso. ¿Qué te parece que sea? ¿Un juguete? No te asustes. No te asustes. Tráeme una caja. Buenas tardes. ¿Dices que te caíste dónde? Sobre una pedacera de vidrios rotos. No vas a necesitar pintadas. Ay, ay. Ay, la sangre es tan escandalosa. ¿Te acuerdas cuando se murió la güera March? Todo mundo empapado en sangre y ella tan limpiecita. Pero bien muerta. Ay. Aquí hay algo. Va a doler. Qué bueno que me avisaste. Ya casi. Ay, estaba bien hundido. ¿Qué es? No sé, una limadura de metal. No, es más bien como un aguijón. De abeja, no sé. Yeah.
Por favor, por favor, por favor. Con todo cuidado, por mi alma, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, sea en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día, danos hoy, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los nuestros deudores. Estoy bien, querida. No me pasa nada. No me pasa nada. Buenos días. Buenos días. Estoy leyendo. Hay demasiada luz. Es increíble, fíjate. La nena Vizcaíno se murió a los 92 años. ¿Te gusta? No. Te ves distinto, mucho más joven. Exacto, para eso lo hice. Así me siento. ¿Y Aurora? ¿No desayunas? No tengo hambre. Oye, ¿te gusta o no te gusta? Sí, sí me gusta. Bueno, pues es muy bueno.
¿Cómo está? ¿Bien? ¿Bien? Usted destruyó mi tienda. I'm not the one you want to talk to. The red ones are especially good today. Usted no sabe lo que se está metiendo. Hace casi 40 años me encontré con ese manuscrito. 40 años. Son las notas, los apuntes herméticos de un alquimista del siglo XVI. Es un texto fascinante, escrito al revés, en latín. Habla de un mecanismo muy particular, un invento que prolonga la vida de su usuario, pero contiene reglas, reglas precisas y muy estrictas sobre cómo debe usarse. ¿Un insecto? Ese es el toque, maestro. El insecto está atrapado en el invento, como una suerte de filtro viviente. ¿Usted cree? Digo, después de tantos años. ¿Quién dice que los insectos no sean las criaturas favoritas de Dios? Cristo caminó sobre el agua, igual que un mosquito. El asunto de la resurrección no le es ajeno a las hormigas, a las arañas. Pueden estar en el centro de una piedra cientos de años hasta que alguien viene y las libera. Claro. Pues todo esto es muy educativo, pero no entiendo para qué me lo dice. Me estoy muriendo, señor Gris. Le voy a enseñar algo. El bisturí me ha estado comiendo a pedazos poquito a poco. Quimioterapia, radioterapia, psicoterapia. Mire con cuidado, mi amigo. La mitad de mi cuerpo está aquí, en esta vitrina. Y la otra mitad ya está en el menú. O está siendo masticada ahora mismo mientras hablamos. ¡No! ¡Es mío! ¿La usó? ¿La usó? Por accidente, nada más. ¡Bécil! ¡Ángel! I, Señor Gris. Now my uncle is getting impatient. De la guardia. Los dos perdemos algo. Finally got your whatever it is. Señor Gris, you may continue the game. After all, you have the toy. But I'm keeping the instructions, and I'm open all night. ¡Carajo!
Aurora. Yo sé que tú lo tienes. Aurora. Aurora. ¿Estás asustada? ¿Crees que me va a pasar algo? ¿Estás cómoda ahí atrás? Ya me pasó esto una vez con tu papá. ¿Te acuerdas aunque sea un poquitito de él? Sí. Me imagino que sí. Cuando él tenía tu edad, oyó a algo o a alguien hablar de la gente que se muere por cáncer de pulmón. Así es que cuando llegué del trabajo, me encontré con que mis cigarros habían desaparecido. Después de buscar todo el día, me meto en el baño y me encuentro un montón de pedacitos de tabaco flotando en el excusado. Pedacitos nomás. Yo creo que luego entendió que romper mis cigarros no ayudaba en nada al asunto. Pero por lo menos me quedó claro que estaba preocupado. Y a él le quedó claro que a mí me quedó claro. ¿Sabes? No sé qué me pasa. Pero creo que es mejor si estamos juntos. Un momentito. Necesito que me ayudes. Oh, un momentito. Apúrate, cielo, que vamos a llegar tarde. ¿Quién eres, pequeño? ¿Eh? ¿Un dios? ¿Cuánto bien me haces? Es que no entiendo por qué no me cierra este vestido si es el mismo que usé en el baile del año pasado. Ya casi estoy. ¿Cómo pude cambiar tanto en tan poco tiempo?
¿Te acuerdas? Que sí me acuerdo. Oh, no consigo que todo acabó, que la vida nos separó. Que sí me acuerdo. Pensando siempre la primera vez que te vi, que nunca me harías caso. Me sentía tan poca cosa que... Esto es lo que los arquitectos llaman vectores. ¡Qué maravilla! No, siempre las cosas pequeñas son las que sostienen a las grandes. ¿Con qué es? No, no, no es albur. Lo que pasa es que los pilares... Maestra. Ahorita te atiendo, Thank you.
un honor para Radio Día llevarles allá, a casita, la tradicional transmisión a control remoto de la fiesta anual del Club de Tigres. Siempre pendientes de ustedes y deseándoles que se cumplan sus más caros anhelos y que todos esos propósitos que se han hecho se les abran a las más felices soluciones y los más puros caminos. Aquí en esta cabina de HPLM nos sentimos honrados, abrumados, sí, ¿por qué no decirlo? Abrumados de felicidad de poder atenderles y contestar a sus llamadas de felicitación. La señora Lorenza y desde la Colonia Jardines de la Luz para enviar un caluroso saludo a toda la familia y les desea que a todos les vaya muy, pero muy bonito. La señora Lupita, Raquel, Berta nos hacen llegar un hermoso deseo y gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra. Buena voluntad. ¡Qué hermoso! Usted. Happy New Year. Tell me where it is or my uncle won't leave me alone! What is it exactly, this thing? ¿Para qué carajo la quiere el viejo? Nunca se lo dijo. You all think I'm stupid, don't you? Él piensa que eso le va a ayudar a prolongar la vida. That fucker does nothing but shit and piss all day and he wants to live longer? Déjeme en paz. Haga lo que tenga que hacer, pero déjeme en paz. Of course, sir. I will leave you. When? If it pleases me, get it. Get up. Levántese. Silencio. ¿Cuánta sangre, Dios mío? Toda esa sangre es mía. Me estoy muriendo. ¿Qué cosa? Todo está de cabeza y yo me estoy muriendo. Solo. No me dejes que me muera hoy. Ay,
me duele. Puedo aguantar mucho más. Mucho más. Ay, Aurora. Qué bárbaro, Tito. Qué bárbaro. La frente te está quedando perfecta. Como si nada. Es tu mejor trabajo. A huevo. Si esto tiene su técnica. Aquí te estoy dando forma. Textura. Te estoy dando color. Ser un pinche artista. Sí. Pero no te esmeres mucho con este porque lo vamos a cremar. ¿Qué? ¡Qué la chingada! ¿Cómo que lo vamos a quemar? Me hubieras dicho antes y no lo pacho tan bonito al pendejo. Dios lo tenga en su gloria. No, si parece que aquí nadie respeta mi trabajo. ¿Por qué no me avisan? ¿Tú, por qué no me avisas? ¿Eh? La viuda cambió de opinión. Parece que el tipo no tenía nada listo. Ni nicho, ni fosa, ni nada. Todos son iguales. Eternos los cabrones. Plastic surgery and you. Plastic surgery, contrary to many beliefs, is a matter both of body and fuck! Of flesh and mind. In this yes, respect, uncle. Get up here immediately. Fucking cocksucking son of a bitch, asshole, pendejo! I want to know what happened. You're right there. Nose was considered to be an organ of the evil, through which all the dark spirits entered the body. I can't blow this. I tell you, I didn't touch him. The car skid went off the cliff. You imbecile! Oh! What about his heart? What about it? Did you hurt it in any way? I told you I didn't touch him! His car skidded. It went off the cliff. Did you check his heart? It wasn't beating. Did anything accidentally pierce it? What's the difference? He's dead. It makes all the difference! Oh, you clumsy beast. You can't do anything right. After all these years, I thought there might still be hope for you. But you're useless, useless! You probably ruined the whole thing by now. How can somebody be deader than dead? You know nothing about dying. I don't understand. No, you don't understand. And you will remain that way. But there's one last thing you still have to do. And you better do it right, because I'm not going to rest till I have what is rightfully mine, and neither are you. Mm-hmm.
Mira nomás. ¿Estuvo animado el velorio? No te me vas a ir al cielo así, con cuidado, lleno de besos. Vayan a creer que andabas de putas. El señor de la guardia es... era amigo del difunto. Quiere ver el cuerpo por última vez. ¿Cómo no? ¿Término medio o bien cocido?
ella? Mercedes. ¿Eso es para mí? Querida Mercedes, te escribo estas líneas con mucho trabajo. Quiero que sepas que de alguna manera, por alguna razón, sigo vivo. Y cómo me duele estar vivo. La sed me quema. Y me siento ajeno a todo. Al día, a esta casa y a ti. Aurora se queda contigo. Ella te dejará esta carta para cuando tú la leas. Yo ya me habré ido a cumplir una especie de cita, un asunto pendiente. Si lo he perdido todo, quiero al menos entender por qué. Apenas hoy me doy cuenta de lo mucho que te extraño. Ojalá te encuentre a mi regreso y quieras verme, sin importar cómo estoy. Te quiere, Jesús.
Dios, ¿qué haces aquí? Te dije que no viniera, Aurora. Guarda eso. ¿No te das cuenta que nos pueden matar? ¿No te das cuenta que estamos en peligro? Funciona. Yo sabía que iba usted a volver. Si está buscando las páginas faltantes, pierde su tiempo. Me las comí. Best meal I've had in years. Usted habla de eternidad. Y míreme, mire mi piel. Está descompuesta, se me está cayendo a pedazos. Peel it off. No. ¿De qué habla? Peel it off. Vea. Van a ser. What the fuck is it now, you dried up old prune? ¿Por qué esto? ¿Por qué esta piel nueva? Y no me conteste con acertijos. Usted habla de insectos, alquimistas, aparatos. ¿Pero qué es lo que me hace falta? Sangre. Humana. But of course, you can't gain eternity with a cow or a pig. Puedo romper el aparato, hacerlo pedazos. As you wish. If the device goes, you go. But share eternity. ¿Qué me importa la eternidad? No quiero ser eterno, solamente quiero salirme de esto. That's even better. There is a way out. But first, the device. No confío en usted.
No veo que tenga muchas opciones. Dame eso, querida. Dámelo, yo sé lo que hago. Primero usted. Mi salida. As you wish. You don't even bleed right. Dios mío, Aurora. Talk to me. Ya vamos. Vamos. Por favor. Merry Christmas! Mine! Mine! Everything is mine! 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 Okay. Enough. Thank you.
señor Chris. Vete. Vete. Come here, precious. Ven acá. ¡Ángel! ¿Qué coño se necesita para matarlo? Tú pierdes más que yo. Lo mío es nada más dolor. Well, get ready for some more. Thank you.
Soy Jesús. Gris. Jesús Gris. Jesús Gris.